Y en este minuto se encuentra trabajando el personal básicamente en contener el fuego. Aproximadamente tenemos en el lugar del orden de 106 bomberos. Acaba de llegar un contingente para hacer el relevo del trabajo, dado que va a ser de alta exposición en el lugar de personal. Se encuentra trabajando la totalidad del cuerpo de bomberos en el lugar. Ocho compañías en este minuto. En Antofagasta quedan compañías en estado de alerta para cubrir los servicios de la ciudad. Lo que estamos necesitando en este minuto es la coordinación de más camiones aljibe para poder realizar el circuito de abastecimiento que nos permita seguir el trabajo de contención del fuego, que, como indiqué, son una pira de desechos de plásticos y madera. No podemos decir que está controlado el fuego, dado de que por el cambio de la dirección del viento esto genera propagación. Y lo que estamos trabajando básicamente es la contención del fuego para que no avance a los sectores de la pira que se encuentra en este minuto en combustión. Y afortunadamente no tenemos ni personales de la empresa lesionados ni bomberos lesionados. Estimamos que el trabajo va a ser de larga duración para poder controlar bien el fuego. Estamos coordinando con la empresa también trabajo de remoción de sectores para evitar para hacer una segregación. Y lo que vuelvo a insistir, necesitamos, ya estamos en coordinación con las autoridades de la comuna, es abastecimiento de agua. Debo de destacar y agradecer a dos empresas que nos han permitido, que es Cementos Biobío y Albert Marley, también Alto Norte, tres empresas que nos están apoyando con abastecimiento de agua, porque en este sector no hay redes de grifo. Por lo tanto, hemos dispuesto de unidades de Cuerpo Bombero Antofagasta apostado en la empresa para hacer el trabajo de abastecimiento de los camiones aljibe.